Así como lo utilizaron, así como lo hicieron acá en Estados Unidos con Barack Obama, se le ocurrió a alguien la gran pendejada de asegurar que Claudia Sheinbaum no había nacido en México y que iban a poder producir un acta de nacimiento asegurando que no es mexicana, ¿no? Siempre que hacemos estos comentarios, tenemos que aclararle a usted que no estamos a favor o en contra de alguna de las corcholatas y que para todos hay, ¿eh? Vamos a hablar de todas las corcholatas como siempre aquí en Sin Censura. No, no sé, no se quede usted con la finta, pero para todos va a haber aquí en Sin Censura, ¿eh? Y a mí me da mucha risa que han intentado la misma de Trump de hace muchos años. Barack Obama, por supuesto que tiene muchas cosas cuestionables, ¿no? Es el deportador en jefe, es el político buena ondita, ¿no? Que nos hizo pensar a todos que era el gran liberal y que, híjole, ¿no? Llegaba un hombre de una minoría a la Casa Blanca y wow, ¿no? Él va a cambiar las cosas, nos va a ayudar a los mexicanos, a los inmigrantes y mangos, ¿qué? Nada, todo lo contrario. Por ahí, muchos activistas hoy lo consideran el criminal de guerra más guapo de la historia, ¿no? Por las circunstancias terribles en las que incurrió como líder de la nación más poderosa en cuanto a materia bélica. Entonces lo consideran el criminal de guerra más guapo que existe, a Barack Obama. Nosotros los mexicanos, o la mayoría, o algunos, no sé, ¿no? Los que vivimos acá en Estados Unidos lo consideramos el deportador en jefe. Pero eso no significa que se pueda garantizar, establecer, aceptar una teoría tan pendeja como la que plantearon los conservadores acá en Estados Unidos, racistas, que nunca lo dejaron en paz ni a él ni a su esposa por su color de piel. Les encabronó, les dolió hasta el alma a los fachos acá en Estados Unidos que tuvieran un presidente afroamericano. Constantemente atacaban a su esposa con circunstancias terribles y en medio de un discurso bien xenófobo, racista y asqueroso, aseguraron que Obama no había nacido en Estados Unidos, porque su papá es originario de Nigeria. Por cierto, un cacique de Nigeria, ¿eh? No, no crea que un estudiante nomás que llegó aquí a Estados Unidos y que así conoció a su mamá, no, 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 un cacique de esos con poder allá en Nigeria, ¿eh? No. ¿O Kenia? ¿Me pueden confirmar esto? No sé si es Nigeria o Kenia, déjenme ver. Sí, creo que es Kenia. Es Kenia, le ofrezco disculpas. Es que mire, para mí me saca mucho de onda el pensar no en, no en el país, sino en el personaje, Kenia López Rabadán, por eso es que a veces me equivoco. Pero ahorita me va a confirmar, Cande, de qué país era original el papá de Obama. Le digo, un país en el que el papá de Obama era un cacique, ¿no? Su familia, pues, era de estos de la de las esferas del poder, como acá en México. Bueno, como allá en México, que estamos en Estados Unidos. Y debido a su color de piel, debido a su origen, le inventaron que no había nacido en los Estados Unidos, por lo cual no podía ser presidente, ¿no? Porque está en la Constitución, bueno, está determinado que no se puede ser presidente de los Estados Unidos si no se ha nacido en el territorio de este país, ¿no? Cualquier estado, pero que haya nacido en este país. Y se aventaron una campaña de años, años y años intentando comprobar una pendejada que tenía una finalidad racista. Sí, Kenia, me dice Candelaria, no Nigeria, Kenia. Y le ofrezco disculpas a Obamita, al presidente Obama. Deportador en jefe, sí, quise decir Kenia, presidente. Bueno, pues resulta que le están inventando la misma ultramamada a Claudia Sheinbaum, porque pues tiene un apellido extranjero, ¿no? Y salieron con la gran, pero absoluta pendejada de que no era mexicana y que iban a poder producir por ahí un acta de nacimiento en otro lado y no sé qué, y que por eso no podía ser presidenta y no sé qué. Oiga, la verdad es, esto es antisemitismo, ¿no? Así, claramente. Mientras acá en Estados Unidos era racismo contra Obama por ser afroamericano, allá en México es antisemitismo contra Claudia Sheinbaum por ser judía. Esa es la realidad. Es antisemitismo claro y puro. Y mire, tiene que decirse así, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, no, ¿cómo crees? Nada tiene que ver esto del antisemitismo. No, sí, es antisemitismo.
el hecho de que Claudia Sheinbaum tenga un apellido extranjero no significa que pues, sea de otro país o que tengamos que perseguirla, ¿no? Con una xenofobia absoluta. Y yo estoy convencido que en algún momento se podrá determinar, se podrá conseguir que pues se elimine este tipo de circunstancias en nuestra ley de migración, que es, creo que en donde se encuentra este planteamiento, y me parece que también la Constitución, no me acuerdo bien, pero bueno, estos planteamientos, estas disposiciones se hacen, son verdaderamente arcaicas también, vienen del siglo XIX, y pues cómo no, ¿no? Ante tanta intervención a la que se enfrentó nuestro país, ¿no? Desde que se volvió independiente, imagínense, primero ocupado por una fuerza extranjera durante cientos de años. Después, siendo invadido por Estados Unidos pues vamos, ultrajado con la mitad de su territorio. Después, teniendo dos invasiones francesas, una pseudo-invasión inglesa-española, la intención de los Estados Unidos constante de tener que querer participar o de tener el sartén por el mango en México, por supuesto que se tenían que hacer las reglas de esa forma, ¿no? Que no tuvieran extranjeros como presidentes y etcétera por los conflictos de intereses. Pero hoy en día, pues ya eso ya está muy, muy lejos, ¿no? Y aún así, pues Claudia Sheinbaum sí presentó su acta de nacimiento. Tuvo, mire, en medio de este ataque antisemitista en contra de ella, tuvo que presentar su acta de nacimiento. O sea, no, es que ahí está, ¿no? Está de locos la división, el golpeteo que existe en estos momentos, y lo que más duele es que se apueste a lo más bajo de nuestros instintos, porque se dice por ahí, eso se plantea en la sociología, que todos hasta cierto punto son racistas, todos y todas somos racistas hasta cierto punto. Y según varios filósofos, sociólogos, sociólogas de este tipo de planteamientos, es que o se es racista o se es antirracista, punto. Pero en estricto sentido hay ciertos niveles y se puede ser abiertamente racista o se puede ser antirracista o antidiscriminador. Y hay que apostarle a ser antirracista y antidiscriminador. Bajo esta premisa de que a veces es algo muy desafortunadamente natural de nuestros más bajos instintos, pues eso le apuestan a que pues nos vayamos con la finta y digamos, sí, esta persona no es de nuestro país, que no sea ella la presidenta, y es, pero insisto, antisemitismo. Eso es lo que es por el origen de la familia de Claudia Sheinbaum. Yo no sé todavía cómo pronunciar su apellido, porque aquí en Estados Unidos he escuchado su apellido como Sheinbaum, así lo he escuchado yo, por eso es que lo digo así, pero ya voy a decir Sheinbaum, porque cómo me regañan en redes sociales, cómo me regañan, ¿no? Le mandamos un saludo a Salvador Robles, quien nos manda un super chat de $10 de Provo, Utah, diciendo, esto es información y no chismes y montajes, el mejor equipo contra línea, datos duros, reales y periodísticos. Gracias al queridísimo Salvador Robles, hasta allá, hasta Utah. Estado de hermoso, por cierto. Y bueno, pues ya, esa es la consigna, bájenle a sus especulaciones, hombre. ¿De qué estamos hablando? Por cierto, Claudia Sheinbaum aseguró que del otro lado, en la oposición, pues ya se bajaron unos y otros están peleando, ¿no? Se refiere a la despedida de Lili Téllez y a los enfrentamientos. Y yo le diría, bueno, sí, qué bueno que haga estos planteamientos Claudia Sheinbaum, pero también en Morena se están peleando muy duro, ¿eh? Tan duro que le inventaron esta pinche mentira asquerosa de lo del acta de nacimiento. Bueno, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum ahí en Acapulco, Guerrero. Dice ellos que son un frente cívico, pero
El cívico no tiene nada. Don Claudio X. González, Carlos Salinas de Gortari, ¿se acuerdan? Ese que hizo fraude electoral aquí a Félix Salgado. Esos, Fox, ¿se acuerdan? ¿A poco son frente cívico? ¿A poco tienen mucho de sociedad civil? Yo más bien digo que son frente cívico. Ya ni en serio se ponen de acuerdo. Pero aquí hay democracia. Y vamos a seguir caminando el país, porque hay que recordar lo que ha hecho el presidente en estos 4 años y medio. Mire, José Martínez dice, Toñito Ruiz, palero de la soviética, póngalo, una persona que no pone su foto ni nada, ¿no? Y saber si verdaderamente es José Martínez. Mire, la verdad es que uno le pone acentos a su nombre, ¿no? Yo me llamo José Antonio y siempre le pongo acento a José. Mi apellido Ruiz Hernández y siempre le pongo acento a Hernández, ¿no? Ruiz nunca lleva acento, por cierto, ¿eh? Nunca. Hay gente que le pone acento diciendo, no, es que mi acta de nacimiento es bien, lo pusieron mis papás. Pues sí, pero la regla impide que ese diptongo tenga acento, y aparte es palabra aguda que termina en consonante que no es NS o vocal, así que no puede llevar acento Ruiz nunca. Nada más le comento eso para, sin querer generar un vericueto de la lengua. Pero a ver, José Martínez dice, Toño Ruiz, palero de la soviética. Vamos a ponerlo, a ver, vamos a ponerlo ahí. Dice, Toño Ruiz, palero de la soviética, ¿eh? ¿No? Y ayer me decían, Toño Ruiz, palero de la Dan Augusto, y antier me decían, Toño Ruiz, palero de Noroña, ¿no? Y hace un par de semanas, Toño Ruiz, palero de Ebrard. ¡No mames, José Martínez! Estamos poniendo notas de todos. No la chingue, por favor. Déjense de tonterías. Y aquí lo vamos a poner a usted, señor que se refiere a mí sin rostro. A ver si tiene los pantalones para decirme lo mismo en La Voz del Pueblo. A ver, don David, ponga el número para que José Martínez, a ver si tiene los suficientes, nos pueda hacer ese mismo comentario con cara, con rostro, con nombre y apellido. A ver si nos puede mandar un video ahí al 773-475-7214. 773-475-7214. Estamos explorando las notas con todas las corcholatas. Y lo hemos hecho todos los días. Y si hablo algo de Adán Augusto, bueno, entonces soy palero de Adán Augusto. Si hablo algo de Marcelo Ebrard, bueno, entonces soy palero de Marcelo Ebrard. Si hablo algo de Noroña, bueno, entonces soy palero de Noroña. Ah, los demás, Monreal y el otro señor, Rigoro Velasco, ahí sí, no les sabría decir, ¿no? Pero, de que no soy su palero, obviamente, ¿no? Porque hago muchas críticas sobre estos dos personajes, pero de los otros, ¿de dónde chingados se sacan esas mamarruchadas, hombre? Mire, la verdad es que a mí me parece indignante que se saquen este tipo de planteamientos en cuanto a que no es mexicana y que van a producir un acta de nacimiento para que vean que no es de origen mexicano. Eso es racismo, eso es antisemitismo, y a mí eso me corta el rostro, honestamente, me corta el rostro. Pero bueno, vamos a más información.